Aún con la fuerte pandemia del COVID-19 y otras calamidades, México se transforma y progresa con justicia y paz social. Con la política de cero corrupción, hemos podido hacer más con menos. Y sin permitir lujos o derroche, hemos ahorrado cientos de miles de millones de pesos. La política energética busca producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importar combustibles del extranjero. Con este fin, se continúa destinando recursos para la modernización de las refinerías existentes. Se reiniciará la construcción de la planta coquizadora de Tula, Hidalgo, y se va a concluir a mediados del año próximo la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. La extracción de petróleo se destinará a la refinación. La Secretaría de Hacienda continuará reduciendo los impuestos a Pemex. Se terminará de limpiar de corrupción a nuestra empresa petrolera. En cuanto a la industria eléctrica, la reforma que acaba de aprobar el Congreso permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular. Continuará fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad. Sin contratar deuda y sin entregar concesiones, estamos construyendo con presupuesto federal carreteras, presas, hospitales, universidades, escuelas, acueductos, sistemas de drenaje, plantas de tratamiento de aguas residuales, puentes, refinerías, vías férreas, centrales eléctricas, aeropuertos, cuarteles, bibliotecas, parques, mercados, estadios, unidades deportivas y otras obras. Destacan desde luego la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el programa integral del Istmo de Tehuantepec Maya, llevará bienestar a la región de mayor riqueza arqueológica, cultural y turística del país. Y bajo el principio de que la paz es fruto de la justicia, estamos atendiendo a los jóvenes, creando empleos, haciendo realidad el derecho a la educación, combatiendo la pobreza, fortaleciendo valores culturales, morales y espirituales, y también, desde luego, actuando con profesionalismo, perseverancia, coordinación y respeto a los derechos humanos para garantizar la seguridad pública. Con personal militar, se cuidan las instalaciones estratégicas de la nación, se evita el robo de hidrocarburos, se enfrenta el contrabando, se persigue la corrupción en los puertos y se defiende la soberanía. Se protege a migrantes y, por si fuera poco, las Fuerzas Armadas nos ayudan en la construcción de obras de infraestructura para el desarrollo del país. En fin, el apoyo de las Fuerzas Armadas en la transformación de México ha sido, repito, fundamental y estratégico. Pese al tremendo daño causado por la pandemia de COVID-19, que además del sufrimiento de millones de enfermos ha provocado un inmenso dolor a familiares por la pérdida de sus seres queridos, poco a poco vamos construyendo una nueva normalidad. En estos últimos tiempos han bajado los contagios, las hospitalizaciones y, lo más importante, los fallecimientos. El plan de vacunación comenzó con el personal de salud de hospitales COVID y ahora estamos atendiendo a adultos mayores de 60 años de todo el país. Y reitero el compromiso de terminar de vacunar a todos los adultos mayores del país en este mes próximo, en el mes de abril. En lo económico y en lo social, también vamos saliendo de la crisis. La actividad productiva y comercial empieza a reponerse sin que hayamos recurrido al endeudamiento, sin aumentar impuestos y sin gasolinazos, solo con los ahorros por el combate a la corrupción, con eficiencia administrativa, con mucho trabajo y con austeridad republicana. El pronóstico de crecimiento para este año ha ido subiendo y ahora hasta los más precavidos aceptan que será del 5%. En mi opinión, a mediados de este año nuestra economía habrá recuperado los niveles previos a la pandemia. Pienso también que los sectores más afectados, como el turismo, el comercio, los restaurantes y otros servicios, volverán a florecer. Y hemos hecho una estimación que van a aumentar las remesas en 13% en relación con el mismo periodo del año pasado.